fiscal Carlos Gonella, ¿qué valoración tiene de esta instancia de debate sobre la democratización de la justicia que se continúa hoy en la Universidad Nacional de Río Cuarto? Bueno, creo que es un gesto para destacar que la Universidad Pública, la Universidad de Río Cuarto, abra sus puertas para que en su casa de estudios se discuta, se debata, se reflexione, se analice con sentido crítico un tema que está en plena discusión hoy en día, que es la discusión sobre las reformas que consideramos debe atravesar el sistema de administración de justicia. Hay un debate en el Parlamento, hay un proceso de discusión legislativo, y nosotros pretendemos en esta jornada de debate aportar a esa discusión, y qué mejor escenario que la Universidad Pública para hablar de estos temas, ¿no? Así que me parece que hay que destacar. Sí. Y justamente, ¿cuál es su opinión sobre el debate y los resultados parciales que se han dado sobre este proyecto de reforma judicial? Yo creo que una discusión que se encontraba encorsetada hacia adentro del sistema sobre diferentes temas, acceso por concurso, transparencia, etcétera, y que recién hace unos pocos años se han generado las condiciones para que esto se pueda debatir públicamente, porque antes no se podía. Ese estado de debate me parece que es ya un resultado, y ese resultado ha fructificado en proyectos de ley, y hoy los proyectos de ley se están discutiendo en el Parlamento, que es el ámbito democrático por excelencia. Entonces me parece que es un avance muy positivo el proceso por el cual estamos atravesando, y bueno, y esperamos nosotros seguir generando y contribuyendo para que esos cambios que estamos predicando se materialicen, pero fundamentalmente que la sociedad también comprenda y participe del debate, porque va a tener mucho más fuerza este proceso si los otros actores que no forman parte del sistema se involucran y aportan ideas y también se comprometan con la justicia, se sientan cerca de la justicia, que son parte de la justicia. ¿Por qué cree que hay tantas miradas opuestas a estos proyectos de reforma, teniendo en cuenta que es manifiesto a nivel de la sociedad la necesidad de estar democratizando la justicia? Bueno, hay sectores conservadores y reaccionarios dentro de la justicia que siempre se opusieron a los cambios en defensa de sus privilegios y en defensa también de los poderes fácticos que inciden en nuestra corta historia desde hace mucho tiempo. Entonces hay todo un entramado de relaciones, hay todo un entramado de defensa de intereses corporativos, y hay un sector claramente de la justicia que se opone porque este tipo de privilegios, digamos, con el tipo de propuestas que nosotros estamos debatiendo, van a llegar a su fin. Entonces, bueno, básicamente es eso, resistencia a los cambios por parte de sectores conservadores. Luego de este segundo encuentro aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto, ¿cómo continúa el debate, el desarrollo de las distintas acciones en el marco del colectivo Justicia Legítima? Bien, hoy en día se está llevando a cabo un encuentro de similares características en las provincias de Chaco, Formosa y Corrientes. El 31 de mayo se ha fijado fecha para el Encuentro Nacional de Justicia Legítima en la ciudad de La Plata. Esas son las actividades programadas. Veremos si de lo que se discuta hoy sale alguna otra propuesta para poner en agenda y poner fecha para concretar.